La sola gracia, tercer mensaje de la serie de octubre, son 5 mensajes. El tema hoy, la sola gracia, sus demandas. La sola gracia es la doctrina que sostiene que la salvación viene solo por la gracia divina o gracia de Dios. Es decir, por un favor inmerecido, no algo que el ser humano, el pecador, haya conseguido por su propio mérito. No es algo como muchos quizás pudieron haber respondido y como muchos, cuando se les hace la pregunta ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? No robo, no mato, no miento, no adultero, soy una persona de bien, soy un siervo de Dios. Argumentamos méritos y la sola gracia es una doctrina que surgió en el siglo XVI cuando la iglesia y sus representantes consideraban que los méritos humanos, a veces ofrecidos por la misma iglesia, compre esta indulgencia, haga esto, haga esta penitencia, lo que usted haga tiene mérito salvador. Y la sola gracia dice, no hay mérito humano. Quizás uno de los textos que más ilustra esta verdad está en Efesios 2:8. No lo busque, escriba en su boletín o en sus notas para que lo confirme luego. Pero Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no depende de lo bueno que tú eres, de las buenas obras que tú haces. No es porque tú puedas decir, construí el templo, soy el mejor diezmador de la iglesia presbiteriana, soy el hombre más sano y santo de la ciudad de Armenia. No es por ningún mérito, es por gracia. No es por obras, es por gracia. No es de nosotros para que ninguno pueda argumentar que tiene los méritos, las obras que se requieren para tener acceso a la gracia salvadora de Dios. La sola gracia deja sin piso el mérito humano. No es por algo que yo hago, es por algo que Dios ya hizo, que Dios está haciendo y que Dios hará. Yo descanso en que aquel que empezó la buena obra a mí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenemos que conocer más de la gracia de Dios si pretendemos afirmar ese absoluto divino, la sola gracia. Tenemos que saber más quién la da, por medio de qué o de quién la da, por qué y para qué la ha dado. La gracia es un regalo. Y es un regalo que Dios da y lo da de forma inmerecida a través de su Hijo, el más santo de los santos, que entregó su vida en esa cruz para pagar el precio de los más pecadores de los pecadores. Me asombra la humildad del apóstol Pablo, un hombre que visitó el tercer cielo y decía, por la gracia del Señor yo soy lo que soy y la gracia del Señor me cubrió a uno de los más pecadores que ha existido, perseguidor de la iglesia. Fariseo celoso. La gracia es un don especial para la humanidad caída, para que sea salva, libre de culpa y de condenación y pueda vivir una vida significativa, una vida con propósito, una vida que trasciende esta temporalidad y que por la gracia otorgada un día nosotros podremos estar con Él por toda la eternidad disfrutando de lo que nosotros no alcanzamos a imaginar. Lo que el Señor ofrece por gracia. Eso tan valioso y tan hermoso, que aunque es un regalo, que aunque es un don, hoy en el mensaje queremos argumentar que ese don tiene demandas, tiene exigencias, tiene requerimientos. Dios en su sabiduría y Dios en su palabra reglamenta y determina el justo precio de todo lo que Él da. Uno escucha a tanta gente diciendo, mi vida es mía y yo hago con ella lo que yo quiero. Déjame decirte, la vida es un don, un préstamo, un regalo que Dios te ha dado y un día vas a tener que darle cuenta de cómo la usaste, en qué la invertiste. ¿Qué demanda? ¿Qué exige la gracia otorgada por el Señor? Número uno, la gracia demanda fe.
Ese sermón es un sermón temático. No es un sermón expositivo como estamos acostumbrados, pero el tema como tal encierra lo que para el propósito queremos presentar. La gracia demanda fe. Para aceptar, para recibir el ofrecimiento de Dios. Y quiero pedirles que abramos la Biblia en un texto que muchos se saben de memoria, pero quiero que lo leamos directamente de la palabra, Juan 3:16. No lo diga de memoria todavía porque luego le voy a preguntar otro que de pronto usted no sabe y está ahí al ladito. Vamos a leerlo de la escritura. Juan 3:16. A ver, a una sola voz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Descubren el regalo, un regalo de amor, un regalo dado por el Padre, un regalo dado a la humanidad, porque de tal manera amó Dios a la humanidad, al mundo entero, el regalo. ¿Dónde está la exigencia? ¿Para qué? Todo aquel que en Él, ¿qué? Todo aquel que en Él cree, no crea. Porque hay gente que creyó en el pasado. Yo creía en Dios, yo iba a la iglesia, yo oraba. Los que llaman cristianos habas, yo ayunaba, yo cantaba, yo diezmaba, yo visitaba. Es todo aquel que en Él cree, todo aquel que cree, creyó ayer, cree hoy y va a creer en Él hasta la consumación de los tiempos. Se requiere la fe. Leamos un versículo más adelante, el 18. El que en Él cree, ráyelo en su Biblia, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito. ¿Por qué se condena a una persona? ¿Porque roba, porque mata, porque miente, porque adultera? ¿Por qué se salva a una persona? ¿Porque ayuna, porque viene a la iglesia, porque diezma? ¿Por qué se condena a una persona? ¿O por qué se salva a una persona? Se salva por creer y se condena porque no cree en el nombre, en la persona, en la obra del unigénito Hijo de Dios. La gracia demanda fe. Es lo primero que debemos considerar. Este regalo tiene que ver con Dios, tiene que ver con nuestro estado espiritual. Tiene que ver con nuestra condición de pecadores que ni quieren ni pueden agradar al Señor. No quieren ni pueden estar a la altura de sus demandas expresadas en su palabra. Si no reconocemos a Dios, si no aceptamos por la fe que Dios existe, que Dios es justo, que Dios está airado con una humanidad que le ha dado la espalda, que lo ha rechazado, que lo niega, que lo provoca. Si nosotros no aceptamos por fe todas estas verdades, pare de contar. Levantemos, cerremos esas puertas y vámonos. Se necesita fe para poder aceptar todo lo que el Señor nos dice en su palabra acerca de la gracia, su dador, sus receptores, sus beneficios, sus demandas. Tenemos que aceptarlo todo por la fe. ¿Qué dice Hebreos 11:6? ¿Que sin fe? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Sin fe es imposible aceptar la sola escritura. Sin fe es imposible aceptar el regalo de Dios. Y quiero ilustrar este punto, hermanos, quiero ilustrarlo con pasajes de la Escritura. Por efectos del tiempo, voy a pedirles que algunos textos como este, solo lo escriba si usted quiere leerlo en casa. Pablo en la segunda carta a los hermanos de la iglesia en Tesalónica, capítulo 3, versículo 2, dice que no es de todos la fe. No es de todos la fe. Ya Jesús, mucho antes de Pablo, había dicho en Juan capítulo 12, 37 al 38, citando a un hombre que vivió 800 años antes que él, al profeta Isaías, el Señor Jesús
hablando en el Evangelio, dice, es que no creen a nuestro anuncio, como lo profetizó el profeta Isaías 800 años antes de mí. Isaías 53 dice, ¿quién ha oído a nuestro anuncio? ¿Quién ha respondido al Evangelio? ¿Quién ha dicho, yo quiero creer? Si retrocediéramos más en la historia bíblica y vamos hasta el pueblo peregrino en el desierto, la gran mayoría de los que salieron murió sin entrar en la tierra prometida. Qué bien lo ilustró el Señor en Mateo 7, 13 y 14 cuando habló de la puerta ancha que lleva al camino ancho y la puerta angosta que lleva al camino angosto. Y son mayorías las que van por el camino ancho, son mayorías las que cruzan la puerta ancha, es una minoría la que cruza la puerta estrecha. Y tanto a los miles y millones, porque dicen los historiadores que fueron casi 2 millones los que salieron de Egipto y murieron en el desierto, no entraron, esa generación no entró a tomar posesión de la tierra prometida. Y esa gran multitud que pasa la puerta ancha y que transita por el camino ancho de la diversión, la disipación, la duda, lo de momento, lo placentero, igual que los que peregrinaron y le dieron vueltas al monte, no entrarán en el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe. Mire a la persona al lado y dígale, por favor, póngale fe. Ejercite su fe. Porque sin fe usted no puede recibir, ni heredar, ni tener todo lo que el Señor le promete. La claridad de la Escritura es incuestionable, me asombra, me alegra. La fe nos permite aceptar la palabra de Dios y a Dios con todo lo que Él dice. Sin la fe no se recibe todo lo que el Señor ha prometido. Es por la fe que andamos con esas promesas en el corazón. Es por la fe que estamos hoy acá. Es por la fe que ofrendamos. Es por la fe que cantamos. Es por la fe que oramos. Cierro mis ojos cada día sintiendo que estoy delante del invisible. Cierro la puerta en esa habitación privada y siento que ahí está conmigo, escuchando mis quejas, mis temores y mis dudas y dándome su afirmación. Número 2, la gracia no solo demanda fe, la gracia demanda gratitud para valorar y para disfrutar el don de Dios. ¿Cuántas cosas compramos que no usamos? ¿Tiene cosas en la casa que compró y no usó? Es hora de regalarlas. ¿Cuántas cosas compramos que tampoco disfrutamos? Las compramos porque nos dio por hacer, pero ahí está. ¿Cuántas cosas nos regalan que son inoficiosas y a veces hasta perjudiciales? Pero déjeme hacer un contraste entre los regalos que compramos, los regalos que nos dan y los regalos que nos vienen del cielo. Los regalos de Dios son maravillosos. Los regalos de Dios son para nuestro bien, para nuestra dicha, para nuestro gozo, para nuestra paz, para nuestra realización. Porque no hay una sola cosa que Dios nos haya dado que no sea para nuestro bien. Él ha dicho que ninguno de sus mandamientos son una carga. Su palabra es un regalo. Él ha dicho que su voluntad es buena, su voluntad es agradable y su voluntad es perfecta. Todo lo que Él ha hecho y todo lo que nos ha dado tiene como propósito nuestra realización. Pedí a los jóvenes que entonaran un canto. Ellos siempre seleccionan mejores coros que los que yo les sugiero. Pero hay un coro que ayer nos acompañó en el tiempo del ayuno, un coro de Jesús Adrián Romero que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón y vagaría sin rumbo y sin dirección. ¿Dónde estarías tú hoy si el Señor no hubiera venido por ti, no te hubiera llamado y no te estuviera mostrando a través de su palabra un camino mejor?
Iglesia, quiero retarlos. Pregúntenle a las personas que caminan sin Dios y no caminan bajo la luz de esta lámpara. Pregúntale, ¿sabes de dónde vienes? ¿Sabes para dónde vas? ¿Sabes para qué tienes que vivir? Y pueden tener el mayor número de títulos pegados, pero si la luz de la palabra y la guía del Espíritu no les ilumina, son personas que dicen, tengo un vacío en el corazón. Tengo un vacío. Y son muchos los que hoy están con todo lo material a su alrededor, pero están sin rumbo y están sin dirección. ¿Qué tanto valoras y qué tanto disfrutas en tu mente, en tu corazón, en tus actos cotidianos? ¿Cómo manifiestas gratitud a Dios por su bondad inmerecida? ¿Cómo lo haces? La gracia demanda valorarla, disfrutarla, es decir, agradecerla, porque todo lo que viene de ella, todo lo que me aporta es maravilloso. Por favor, considere esto. ¿Qué hace? ¿Qué logra? ¿Qué produce la gracia de Dios en ti y en mí? Vida nueva. Vida nueva. La Escritura dice en Efesios 2:5. No lo busque, por favor. Él nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, porque por gracia sois salvos, dice Efesios 2:5. Me dio una vida nueva, que es una vida espiritual, es una vida victoriosa, es una vida eterna, es una vida con propósito, es una vida con trascendencia. Hay mucha gente viviendo por vivir. Y hay mucha gente que no vive, solo sobrevive. Solo intentan coronar el día, coronar la semana, coronar el mes, pero sienten que la vida les asfixia y quisieran terminarla. Él nos dio vida nueva. Él nos dio perdón pleno. Este texto sí quiero que lo leamos. Colosenses 2, 13 y 14. Perdón pleno. Colosenses 2, 13 y 14. Se me perdió. A una sola voz. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, anuló el acta condenatoria que pesaba en mi contra. Ya mi conciencia no me acusa, no tengo esa culpa permanente que me distancia de Dios y de otros. Esto fue lo que para Martín Lutero, el hombre protagonista de la reforma en el siglo XVI, fue liberador. Sentir que se quitaba encima el peso de cómo agradar a Dios. Luchó por complacer con sus obras meritorias, se flagelaba, se confesaba interminablemente. Llegó a ser tan agónica la confesión que los confesores, cuando lo veían, se le escondían. Hasta 6 horas confesando una y otra vez. Y cuando lo veían, decían: este no tiene arreglo. Perdón pleno. Él perdonó todos nuestros pecados. ¿Cuántos lo creen? Todos, sin excepción. Cuando murió en la cruz del Calvario, anuló toda el acta condenatoria que pesaba en contra nuestra. Pero de ahí en adelante, para que muchos que tergiversan la gracia tengan la claridad en este día, cada pecado que tú cometes es un pecado que tienes que traer delante del Señor, apropiarte de su sacrificio y pedirle perdón, porque la Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La tergiversación de la doctrina de la gracia dice que en la cruz Jesús pagó tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros. Y que tú, después de recibirlo a Él, puedes vivir como quiera y hacer lo que quiera y no tienes que arrepentirte de nada, porque ya la deuda fue pagada. Eso es mentira bíblica. Amparada a veces con textos manipulados. Él pagó el precio de nuestros pecados. Pero si tú sigues pecando,
Si tú sigues pecando, tú sabes que el Señor dejó la puerta del arrepentimiento y del perdón, de la confesión, y la sangre de Jesús sigue siendo todavía suficiente para lavar nuestros pecados. Pero si tú te acercas, te humillas y confiesas de corazón que le has fallado. ¿Qué más logró la gracia para mí? Paz, paz en mi alma. Romanos 5:1. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, ¿tenemos qué? Tenemos paz para con Dios, libres, habiendo recibido ese regalo, esa libertad que Cristo ganó al pagar el precio de nuestros pecados. Tenemos paz espiritual, paz con Dios, paz con los semejantes, paz con nosotros mismos. Una madre de España me decía: pastor, ya Dios me perdonó, yo le confesé todos mis pecados, ya mis hijos me perdonaron, yo ya les dije a ellos que había sido quizás no la madre que debía haber sido, les pedí perdón y ellos me perdonaron. Ya siento que estoy en paz con Dios, que estoy en paz con ellos, me siento en paz conmigo mismo. ¿Qué liberador es eso? Es solo por recibir el regalo que Dios nos ha dado, que tú puedes tener. ¿Qué sentimientos te acosan hoy? ¿Alguno de los que está aquí siente que ha hecho cosas que son imperdonables? ¿Está arrastrando con cargas pesadas? Hoy es el día de la gracia, de venir y decirle: Señor, quiero dejar eso que me oprime, quiero dejar eso que me pesa, quiero dejarlo delante de ti. Libertad espiritual. Hebreos 4:16 y 10:19, no lo busque, escríbalo. Una libertad que me permite acercarme al trono de la gracia para recibir ayuda y oportuno socorro. En el siglo XVI no lo podían hacer, tenían que comprar la indulgencia, tenían que besarle la mano al sacerdote, tenían que hacer la venia, tenían que confesar sus pecados delante de hombres. Yo tengo la libertad alcanzada por Cristo de venir a tocarlo a Él, no tocar el madero, no tocar estos símbolos. Yo siento que cada mañana cuando voy a Él, mi Padre abre los brazos y me dice: hijo, te estaba esperando. Yo siento que Él me abraza cada día, yo siento que Él me habla cada día. Yo escucho cuando hago lo que a Él le agrada, cuando lo busco en intimidad, que Él dice: hijito, me complace tanto que me busques y me complace tanto que hagas lo que yo he diseñado para ti, que es bueno y que es agradable. Me complace. Hoy el Señor quiere abrir sus brazos para que todos los que estamos aquí disfrutemos de esa libertad espiritual para ir a Él. ¿Has sentido hoy el abrazo del Padre? ¿Lo ha sentido? Si no lo ha sentido, por favor, por la fe y la confianza, Él abrió un camino para que tú vayas y le digas: Padre, aquí estoy. No hay nada más rico que sentir eso. Hemos sido aceptos en el amado. Él nos adoptó a su familia. Tenemos un Padre maravilloso que nos espera cada día para decirnos cosas bellas, para hacer en nosotros cosas maravillosas. ¿Qué regalos tan grandes los de la gracia? Tengo plenitud espiritual. Tengo plenitud espiritual. Me basta la gracia de Dios. No necesito más. Segunda de Corintios 12:9. Bástate mi gracia. Muchos de nosotros, especialmente los pastores, muchos de nosotros, especialmente los líderes, este mensaje es para mí. Es un mensaje liberador para mí. Todos los días me levanto y cuando termina el día hago la cuenta de las horas que trabajé y coloco MI, Ministerio Iglesia, y al final del día quiero que haya más de 8 horas trabajadas para decir: hoy sí me la gané, hoy sí me la gané. ¿Sabe qué es eso? Eso es legalismo. No tengo ni a Dios, ni al consistorio, ni a ningún miembro de la iglesia encima diciéndome: mira, tienes que trabajar todos los días desde que amanece hasta que anochece para agradar a Dios y para agradarnos a nosotros. Pero cuando encuentro al Señor diciéndome que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en qué?
Todos los días me levanto diciendo, Señor, hoy no quiero pecar, hoy no la quiero embarrar, hoy quiero acertar en todo, hoy quiero que mi esposa se enamore más de mí, que mis hijos me admiren más, hoy quiero que la iglesia se comprometa más. Pero a veces cuando no logro esas cosas termino frustrado y el Señor me dice, bástate mi gracia, porque no es tu perfección, no es tu fuerza, no es tu capacidad. Y entonces, ¿saben qué le estoy diciendo al Señor? Señor, me voy a gozar en mis insuficiencias y en mis debilidades para que tu poder se perfeccione, me asista y me sustente en medio de mi peregrinar. Mire a la persona al lado y dígale que te baste la gracia del Señor. Que te baste la gracia del Señor. Bástate mi gracia. Tengo plenitud espiritual. Tengo que aprender a estar contento cada día, gozoso. Hay esposas que a veces sienten que no dan la talla para el esposo, madres que sienten que no dan la talla para los hijos, pastores que sienten que no dan la talla para la iglesia, empleados que sienten que no dan la talla para los patrones, seres humanos que sienten que no dan la talla para la vida y por eso muchos se están suicidando. Hoy tenemos que decir, por la gracia del Señor, yo tengo plenitud espiritual, me basta la gracia del Señor. Me basta la gracia del Señor. Número 3, la gracia demanda fe, demanda gratitud y demanda compromiso. Compromiso para encarnar el costo del beneficio recibido. Por favor, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, ¿qué dice ahí? Esfuérzate en la gracia que es. A ver, unidos, tú pues, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Alguien dirá, pero si es gracia, ¿por qué me tengo que esforzar? Si es un regalo de Dios, ¿por qué me tiene que costar a mí? En esta época donde las personas se han levantado en la cultura de lo fácil, de lo rápido, de lo que es gratis, de lo que es sin complicaciones, menos de lo que tenga que exigir algo de mí, este llamado nos debe retar porque es un llamado a la militancia, es un llamado a la disciplina, es un llamado a la honestidad, al trabajo serio, al trabajo dedicado en la obra del Señor. Tenemos que sudarla, hermanos, así como sudo yo acá. Cada 8 días le digo, Señor, yo no quiero sudar porque eso es incómodo y eso es mal visto. Pero ¿saben qué me dijo el Señor con el mensaje? Jugador en una cancha que no suda, lo sacan. Trabajador en un lugar que exija sudar y no suda. Aquí exige sudar. Ustedes son duritos, entonces exige sudar. Hay que sudarla. Lo que Dios nos ha dado nos debe costar. Debe exigir un compromiso. Dios me ha dado una esposa. Y la Biblia dice que es un regalo. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la misericordia de Jehová. Pero ese regalo que me dio, lo tengo que valorar, lo tengo que disfrutar y tengo que comprometerme en lo que implica ser esposo. Dios me ha dado 3 hijos y la Biblia dice que esos hijos son herencia de Jehová. Los tengo que valorar, los tengo que disfrutar, pero tengo que asumir el compromiso de levantar esos muchachos, de educarlos en la fe, de acompañarlos. Dios me ha dado una vida que no es mía, es prestada y la tengo que valorar, la tengo que disfrutar, pero también la tengo que cuidar. Qué irresponsables estamos siendo con el cuerpo muchos de nosotros para darle descanso, buena alimentación, ejercicio. Es un mensaje para mí, lo tomo para mí más que pronunciarlo para usted. Este llamado al compromiso, a cuidar lo que Dios nos ha dado, es porque el apóstol Pablo vio en su época lo que muchos vemos hoy, ese mensaje de la gracia nos dice, tómela suave, viva relajado, no se comprometa tanto en la iglesia, es que me toca hacer mucho,
Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Yo solo debo disfrutar. Relájese y goce. No, hoy la palabra nos dice que tenemos que comprometernos por la gracia, esforzarnos en la gracia. Y el apóstol Pablo usa tres figuras. Solo escriba lo que él le dice a Timoteo. ¿Qué implica esforzarnos en la gracia? Pablo dice, y escuchen hermano, me parece hermosa la figura, es un padre espiritual y le escribe a un hijo en la fe. Y Pablo, que es uno de los hombres que más usan los profetas de creciendo en gracia, no miró a Timoteo y le dijo, Timoteo, a mí me han encarcelado. Timoteo, a mí me han apedreado. Timoteo, yo he pasado por las verdes y las maduras. He tenido que sufrir naufragios, escasez. Tú eres mi hijo en la fe. Tú eres un muchacho, te amo. Tómala suave. Todo lo contrario. Lo mira y le dice, hijo, esfuérzate en la gracia y te quiero ilustrar qué significa esforzarse. Pórtate como un soldado. Un soldado no se enreda en los negocios de la vida, se pone el uniforme. Un soldado es valiente hasta su vida por la causa. Pórtate como un atleta, tarea, le hace segunda de Timoteo 2, del 1 al 10 en la casa. Después de decirle esfuérzate en la gracia, le dice esfuérzate, pórtate como un soldado. Esfuérzate en la gracia, pórtate como un atleta que corre y corre legítimamente, sin doping. Un atleta disciplinado que mira la meta y dice yo quiero llegar de primero. No un atleta que corre por correr. No un atleta que hace trampa para alcanzar la medalla. Esfuérzate en la gracia, pórtate como un labrador que temprano y pacientemente cada día se levanta a golpear la tierra, a hacer el surco, a abrir los huecos, sembrar la semilla, regar la semilla y esperar que la semilla dé fruto. Mientras escribía estos pensamientos me preguntaba, ¿estoy corriendo de una manera legítima mi carrera de fe? ¿O estoy tomando los atajos? Es una vergüenza cuando escucho de muchos pastores que el sábado en la noche buscan a los mejores predicadores, bajan los bosquejos de los mensajes y le predican a la iglesia. No lo que ellos han cocinado, el alimento que han cocinado con amor y dedicación y le sirven a la iglesia, algo que no es de ellos, eso no es legítimo ni sano. Tantos profesionales que están colocando firmas donde no las deben colocar. Tantos que están comprando títulos que no deben comprar. Cuando pensaba en la figura del soldado, me preguntaba, ¿cuántas batallas he peleado? ¿Cuántas batallas estoy peleando? ¿Y cuántas batallas pienso pelear aún? Valorando la gracia que Dios me dio, si Él me rescató a mí. Si yo no inhalo solución, como me duele en el alma, pero ni siquiera los miro en la calle, porque le produce a uno enojo. Si yo no inhalo solución, o si yo no soy un adicto a cualquier cosa, ¿saben por qué es? Dígalo conmigo, por la sola gracia de Dios. ¿Cuántas batallas estoy peleando por los que están en medio de situaciones así? En medio de situaciones tan duras, me llamaron esta semana un hermano y me dijo, pastor, él es educador, es miembro de nuestra iglesia. Pastor, un jovencito de 14 años, está en la Sagrada Familia. Los médicos, desde el punto de vista clínico, han dicho un desorden emocional, pero la familia y en el colegio han dicho que es una posesión demoníaca, una manifestación espiritual. ¿Qué podemos hacer en la iglesia? ¿Ustedes qué creen que le dije a esa persona? ¿Qué creen que le dije? Yo soy un gallina para todo lo que tiene que ver con posesiones, liberaciones y todo, pero mi esposa no. Mi esposa tiene discernimiento, mi esposa es una guerrera espiritual. Y inmediatamente le dije, hermano, ya mismo le mando este mensaje a mi esposa y ella nos dice a los dos qué tenemos que hacer. Le mandé el mensaje a mi esposa y me dijo, dígale,
dígale al hermano que en el hospital está prohibido que cualquier iglesia o ministro vaya a hacer cualquier tipo de trabajo espiritual. La ciencia no permite eso y me parece sano. Pero apenas salga, la mamá, como es un menor de edad, nos debe dar un permiso. Cuando ella nos dé el permiso, vamos a la casa y batallamos espiritualmente para darle la libertad espiritual que ese jovencito necesita. Batallas espirituales. ¿Cuáles está peleando? ¿Está luchando por su hogar? Hay que batallar espiritualmente por el hogar porque Satanás los quiere destruir. Hay que batallar por los hijos espiritualmente porque Satanás los está enredando en el vicio, en las drogas, en tantas cosas. Hay que batallar espiritualmente por la honestidad porque son muchos los profesionales que hoy en día se están enredando en la corrupción y están terminando mal. Hay que batallar espiritualmente. Y la pregunta, ¿qué frutos he dado? ¿Qué frutos estoy dando? ¿Y qué frutos pienso dar en el reino de Dios? ¿Qué fruto ha dado para el Señor? No se conforme con venir a la iglesia. No se conforme con sentarse cada domingo. No se conforme con ver pasar el tiempo y allí. La gracia demanda compromiso. Demanda que seamos como soldados, como atletas y como labradores. Termino. Cuarto punto y último. La gracia demanda fe. La gracia demanda gratitud. La gracia demanda compromiso. Y la gracia demanda crecimiento para alcanzar. Perdón, para avanzar hasta alcanzar la plenitud de lo que Dios nos ha ofrecido. La última lectura de esta mañana, hermanos, segunda de Pedro, capítulo 3. La gracia demanda crecimiento para avanzar hasta alcanzar la plenitud de lo que nuestro buen Dios nos ha ofrecido. Segunda de Pedro 3:18. Haber unidos, hermanos, a una sola voz. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hay un estancamiento peligroso que de tiempo en tiempo afecta seriamente a la iglesia. El Señor Jesús lo advirtió en las cartas a las iglesias de Apocalipsis. De tiempo en tiempo el Señor en la palabra nos dice de formas tan claras: corran con paciencia. ¿Eso qué es? No se pare, siga corriendo. De tiempo en tiempo el Señor en su palabra nos dice, como le dijo a las iglesias de Apocalipsis: por favor, veo que han perdido su primer amor. Y luego les dice: vuelvan a las primeras obras. Es como si el Señor dijera: has dejado de hacer, te has detenido, has menguado en tu caminar conmigo, en tu obrar para mí, has retrocedido, estás haciendo cosas que antes no hacías. Una frase del gran predicador Joy Jones ilustra este pensamiento. Este gran hombre de Dios dijo: el único modo de evitar caer en la vida cristiana es avanzar. Se lo repito para que se apropie de él. El único modo de evitar el caer en la vida cristiana es avanzar, es no mirar atrás, es no retroceder, es no contemplar lo dejado como la mujer de Lot. Salgan, porque voy a destruir esas ciudades. Caminen hacia esa montaña y no miren hacia atrás. Y cuando ella iba caminando, como les pasa a muchos creyentes, los amigos y un paso atrás, los negocios y un paso atrás, el placer y un paso atrás, y muchos terminan convertidos en estatuas de sal en vez de ser esa luz especial que el Señor quiere. Hoy el Señor nos dice de una manera especial
que Él no quiere en su iglesia ni en su vida estancamiento, porque el estancamiento no es parte de la fe, no es parte de la gracia, no es parte del mensaje de la Escritura, que siempre nos dice: avancen, pongan la mirada en Jesús, luchen por el galardón, proyéctese a cuando reciba lo que hay adelante. No hay tal cosa como quedarse estancado en la vida cristiana. La vida cristiana es para crecer, procurando alcanzar la estatura de Cristo, procurando llegar a unos niveles espirituales más altos. ¿Cómo crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor? Leamos el versículo 17, antes del 18 que leímos. Dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Cómo avanzar, hermanos? Hay un desobediente que no apagó el celular, Dios santo. No caiga de la firmeza espiritual. Pedro en su carta, léase la segunda carta del apóstol Pedro, le está diciendo a los cristianos: tengan cuidado con los libertinos, tengan cuidado con los decreciendo en gracia de la época pasada. Me asombra cómo personas maduras que dicen: yo no voy a caer en eso, pastor, tranquilo. Me asombra escuchar a pastores decir: eso puede hacer caer a otros, pero a mí no. El apóstol Pablo dice: el que está firme. Uno de los hombres que admiré en Cali cuando estaba recién empezando mi pastorado, un líder, un hombre alto, acuerpado, su sola figura representaba firmeza y solidez, un hombre prudente y callado a la hora de hablar, un líder del presbiterio en área de finanzas, un líder de su iglesia en el área de finanzas, pero ante todo, un hombre de Dios. Dejé de verlo un tiempo, no era de mi iglesia, pero era de otra iglesia nuestra, y cuando al tiempo dejé de verlo y pregunté por él, oh sorpresa, cuando me dijeron: se encuentra feliz asistiendo a Creciendo en Gracia y ha proclamado la gratitud por haber sido libre del peso de la ley impuesto por los fariseos presbiterianos. Ya no le piden ni siquiera dar la ofrenda o el diezmo, ya no le piden ni le exigen serle fiel a la esposa, ya no le piden ni le exige que no tenga disipaciones, pueden hacer de todo. Porque Cristo ya pagó por todo. Somos libres para hacer lo que queramos. No caiga de la fe. Pastora, maestros de escuela dominical, tenemos que estar, padres de familia, tenemos que estar con los ojos abiertos, porque el apóstol Pedro dice: ojo que están dentro de la iglesia, ojo que vienen y se levantan, ojo que están confundiendo a otros, ojo que le están diciendo a los muchachos y a los viejos, se están perdiendo el disfrute de la vida, se están perdiendo los ofrecimientos, están enredando y algunos se están dejando enredar. Le estoy pidiendo a Dios que nos dé celo para decirle a algunas personas: mira, qué pena, tú eres peligroso para algunos jóvenes, o peligrosa, o peligroso para algunos adultos, o para algunos adultos. Tus posturas contaminan la fe y contaminan la iglesia. Es hora de que nosotros le digamos al Señor que nos ayude a crecer para no volver y caer de nuestra firmeza espiritual. No vuelva atrás, no se enrede. Avance y venza, no se conforme con lo que sabe de Cristo, crezca en el conocimiento del Señor, prosiga a la meta. Ese es el llamado de la gracia, a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. No se conforme con el ABC de la fe, pida sabiduría e inteligencia espiritual, revelación del cielo, para que usted conozca más de Jesús, su eternidad, sus enseñanzas, lo que está haciendo ahora, lo que hará cuando regrese. Necesitamos crecer en el conocimiento del Señor, porque Él mismo dijo: que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti y conozcan a tu Hijo Jesucristo. Dos frases para concluir el mensaje. Hemos proclamado que el mes de octubre es el mes de la Biblia, del avivamiento, de la reforma, y estamos celebrando 500 años de la reforma. Vamos a terminar el mes con 5 frases: sola fe, sola escritura, sola gracia, solo Cristo y solo la gloria de Dios. Y un lema de la reforma del siglo XVI fue: la iglesia reformada
siempre reformándose. Repitámoslo, la iglesia reformada, siempre reformándose. La iglesia heredera de la reforma, la iglesia heredera de Jesús y los apóstoles, es una iglesia que no se acomoda. Pastor, aquí todo se ha hecho así. Pastor, aquí no pueden haber cambios. Pastor, aquí no pueden haber cosas que sean distintas a lo que la tradición dice, la costumbre dice. La iglesia reformada siempre debe estar reformándose para la gloria de Dios. Otra frase, la iglesia no es una estructura estática, una burocracia de cargos, de nombres. La iglesia es un movimiento dinámico y nosotros tenemos que ser parte de ese movimiento. Cierre sus notas, póngase de pie. Voy a pedir que me busquen un pianista que me toque muy suavemente aquí el piano. Y ustedes no saben lo rico que está este pañuelo, está mojado. No de mi sudor, sino... se regó el agua y la secaron con él ahí en el piso y yo siento esto exfoliante. Escuchen, hermanos, por favor. Miren por un momento acá, porque hoy el Señor nos trajo aquí para liberarnos de muchas cosas y para afirmarnos en muchas otras. Y yo veo aquí personas con el corazón en la mano. Si usted también siente hacer lo que nuestra hermana Lili está haciendo, de estar aquí de rodillas para decirle, Señor, yo vengo hoy con una carga, con un dolor y con una necesidad, usted puede hacerlo. Muy suavemente, ven Espíritu, ven, muy suavemente. Esta semana he tenido unos encuentros especiales. En el ayuno, hace 8 días y ayer, una hermana me preguntó, pastor, si yo desayuno, ¿puedo venir al ayuno? Y yo le dije, hermana, tranquila, pregúntele a los que no vienen, eso no hay problema. Ellos no tienen esa carga, no me la ponga a mí. Yo no, pastor, es que yo me siento mal porque yo desayuno porque tomo droga. Pastas que el médico me mandó. ¿Qué le dirían ustedes a una persona que les haga esa pregunta? ¿Puede venir o no puede venir al ayuno? Yo le dije, los hermanos van a decir eso. Sí puede venir. Sí puede venir. Aquí tuvimos una hermana que amamos y recordamos con cariño. Y ella enfatizaba mucho que no debíamos comer nada. Y recuerdo que un día se me paró enfrente y me dijo, usted desayunó antes de venir, ¿no? Y le puso apellido y dijo, y comió perico. Y yo estuve tentado a decirle, ¿y con qué más me lo comí? Pero miré a la hermana y le dije, hermana, y a todo el que venga al ayuno, y aún a los que no vienen, eso no es como un método para sacarle cosas a Dios. Hay gente que piensa que el ayuno es un sacrificio o algo que yo hago para sacarle cosas a Dios. En el mismo ayuno me preguntó alguien, pastor, ¿la forma de orar es de rodillas? ¿Qué le responderían ustedes a esa persona? ¿Debemos orar de rodillas? No importa la posición, no importa que usted ore parado, acostado, de rodillas, lo que importa es la actitud del corazón. Usted sabe que los judíos, cuando los gentiles comenzaron a creer en el Señor, le dijeron, si no se circuncidan, no son salvos. ¿Ustedes creen que si una persona no se circuncida, no puede ser salva? ¿Que si no se bautiza, no puede ser salva? ¿Que si no le besa el anillo al pastor que no usa, no puede ser salva? Esas son leyes humanas, cargas humanas. Y hay iglesias hoy que están cargando a la gente. Si tú no vienes al ayuno, si tú no vienes a la vigilia, si tú no eres un líder de grupo, si tú no das exactamente el 10, un poquito más o el 20, le están poniendo cargas a la gente. Y hoy el Señor quiere liberarnos. Si tú no pactas, si tú no ofrendas, si tú no haces. Pero escuchen la última. Ayer mientras estudiaba para el mensaje, me llegó por el WhatsApp un mensajecito de un hermano amado que me dijo, pastor, escribí en el intermedio del culto la palabra que usó, porque dijo, pastor, estoy angustiado. Llevo 3 domingos que no he podido ir a la iglesia. Escuchen la expresión. Estoy angustiado. Veo los videos. Pero no es lo mismo. Estoy angustiado. Ore por mí. ¿Qué le dirían ustedes al hermano?
A ver, los de arriba, ayúdenme. Yo le mandé un mensaje, hermano, el todo se haga llegar la ofrenda y el diezmo, lo demás no importa. Inmediatamente le contesté, y como estamos en los temas de la reforma, le dije: Martín Lutero estuvo un año sin ir a la iglesia, escondido en un castillo para salvar su vida, pero mientras estuvo allá, tradujo la Biblia al idioma del pueblo para bendición a la humanidad. Si no puedes venir por muchos domingos, pero estás haciendo algo para la gloria de Dios, no te dé angustia ni temor. Inclina tu rostro. Y dile al Señor cómo has venido hoy. Y dile al Señor cómo te encuentras en relación con la gracia. Si estás aquí hoy y no tienes paz espiritual, no tienes paz con Dios, no estás en paz con los que te rodean y no tienes paz contigo, este es el momento para que te apropies de la herencia de la reforma. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si estás intentando comprar por méritos el favor y la gracia de Dios, estás perdiendo el tiempo. Dios se deleita en que vengas a la iglesia, se deleita en que ofrendes, se deleita en que ores, se deleita en que haga muchas cosas, pero eso no es lo que cuenta para que tú seas su hijo. Lo que cuenta para que tú seas su hijo es que tú aceptes el regalo, que tú mires a Jesús, que tú le digas: Jesús, abro mi corazón, creo en ti, te recibo. Lo que tú has hecho, nadie más lo ha hecho. Pongo mi vida en tus manos. Este es un momento para que tú pongas tu vida, tu familia, tu negocio, tus sueños, los pongas completamente en las manos de Dios. Él quiere que tú salgas hoy de aquí más libre, más tranquilo, más relajado. Esposas que están aquí sienten que no pueden más con el peso de ser esposas, madres, de intentar ser mujeres impecables. Quítense esa carga de encima, que te baste la gracia del Señor. Esposos, hombres que están aquí, que sienten que no pueden más intentando dar la talla en el trabajo, en cada reto, en la iglesia. Hoy el Señor dice: quítate, quítate esos pesos de encima y camina en mi poder, en mis fuerzas, en mi sabiduría, y disfruta lo que yo quiero darte. Hoy el Señor nos dice que valoremos el regalo. Hoy el Señor nos dice que nos portemos como soldados, que nos portemos como atletas, que nos portemos como labradores. Si la has tomado suave, si te has relajado al punto de que ya solo vienes al templo y sales, pero no quieres ningún otro compromiso, hoy el Señor te dice: comprométete, la gracia exige compromiso. No dejes de crecer y no dejes de avanzar. Y para poder hacer esto necesitamos la presencia del Espíritu. Vamos a decirle al Espíritu Santo que venga y que nos llene y que nos limpie y que nos purifique. Purifícanos. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. Una vez más, dígaselo con todo el corazón: ven Espíritu, ven, te necesito en mi vida. Espíritu, ven y lléname. Llénanos, llénanos con tu preciosa, tu preciosa. Llena estos vasos, llénalos de sabiduría, de poder. Espíritu, ven y lléname. Trae sanidad, trae liberación, trae gozo, trae paz, Señor. Purifícame y lávame, restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Purifícame.
solo tener información tuya. Levanta una comunidad, Señor, que quiere conocerte por experiencia, por vivencia. Salimos de este lugar con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo a disfrutar la gracia maravillosa que hemos recibido a través de Jesús. En el nombre de Jesús, amén.